¿Y ahora qué? ¿Cómo que qué? Su absoluta falta de pudor. Su excesiva demostración de confianza para con la señorita Meneses. Es una absoluta falta de respeto para esta institución, para sus compañeros, para quienes trabajamos aquí. Pero pues que esto es amor, ¿no? No la toque. Pues será mucho amor. Y yo no puedo restringir sus sentimientos, señor. Pero aprender a controlar las pasiones, las necesidades del cuerpo. Eso, señor Fernández, es lo que nos diferencia de los animales. Quiero creer que usted está aquí, en esta institución, para ser educado, para convertirse en una persona civilizada. Sin embargo, lo que usted propone es que demos rienda suelta a las pasiones. Muy bien, le daré una demostración entonces. Jiménez, qué bueno que está usted aquí. Hágame favor de desabrochar su pantalón, bajarlo y defecar frente al señor Fernández y la señorita Meneses. ¿Defequé? Lo que escuchó, que se baje el pantalón y defeque. ¿Aquí? Sí, señor, ¿que no me escuchó? No, pues sí escuché, Pepe. Maestra, ¿no hay necesidad de que Jiménez por que viene bajando? Por supuesto que hay necesidad. Ya que usted nos está diciendo que no puede controlar sus bajas pasiones. Y que es, bueno, evidente la gordura del señor Jiménez. Estoy absolutamente segura de que su necesidad por defecar es muchísimo más grande que la de usted por tocar el trasero de la señorita Meneses. Salvo, por supuesto, que tenga usted otra idea, señor Fernández. ¿Querrá entonces a lo mejor que nos deshagamos del problema que hace que usted no pueda contener sus pasiones, señor Fernández? Oiga, profesora, pero es que yo... ¿Qué no escuchó? Defeque o me veré obligada a restarle el 60% de su calificación semestral. Pero usted no puede hacerlo. Por supuesto que puedo hacerlo. El 60% de la calificación corresponde justamente al trabajo práctico. Y como estamos en una práctica tratando de educar al señor Fernández, si el señor Jiménez no colabora, no me quedará otro remedio que reprobarlo. Pero es que... ¡Obedezca! Está bien, pero puede... ¡Jiménez! Voy para allá. Ay, no, por favor, no hagas... ¡Silencio! ¡Qué asco! Agárrame la mochila, por favor. No, qué asco. Y mi juego. Y mi gorro. Nomás se pueden dar tantito la vuelta porque... Ay, Dios mío. ¡Obedezca, señor! Profesora, mire, la verdad es que no fue muy apropiado lo que le pidió al joven que hiciera, ¿eh? ¿A usted le parece entonces correcto que a alguno de los alumnos le falta el respeto a una jovencita aquí, en los pasillos? Ay, profesora, si son unos jovencitos. No me diga que usted cuando era joven no hizo ese tipo de cosas. Bueno, mire, de cualquier manera yo creo que no fue tampoco muy correcto que le pidiera al otro joven que defecara aquí en las instalaciones. Mire, profesor Benítez, todos sabemos que Jiménez no tiene ningún problema en excretar públicamente. Tengo evidencia de que fue él quien se orinó afuera del salón de maestros. Él es el que embarra los pupitres con sus secreciones nasales. ¿Recuerda el lamentable incidente del profesor Pérez, el maestro de biología, cuando le embarraron con papeles sucios todo el vidrio de su auto? Pues tenemos la certeza de que fue Jiménez. ¿Sabe usted cómo tenemos la certeza? Porque el profesor Pérez llevó a cabo un extenuante examen de ADN. Mira, Inés. Profesora Inés. Mira, por favor, por un momento, póngase en mi lugar. Los papás de estos jóvenes pagan una colegiatura muy alta para poderlos tener aquí en la institución. Y nosotros necesitamos esas colegiaturas para poder seguir viviendo. Somos una institución privada. Gerardo, estoy en esta institución 5 años antes de que tú entraras como alumno. Cuando llegué,
fui muy clara en las cláusulas de mi contrato, las cuales hablé ampliamente con el dueño de la institución, tu padre. 1. Completa y absoluta libertad de cátedra. 2. Elevar el nivel de esta institución a la de una respetable. 3. Por ningún motivo, los padres de familia pueden interferir o cuestionar mis métodos. No me vengas, por favor, con discursos trillados. Tú y yo sabemos perfectamente que la escuela no tiene ningún problema de dinero. ¿Por qué? Porque tenemos una extensa lista de espera, ¿cierto? ¿Y a qué se debe? A que a todos aquellos alumnos que aprueban mi clase salen con una beca a la mejor universidad de la ciudad. ¿O tengo que recordarte qué fue lo que sucedió contigo en tu examen final? Te orinaste en los pantalones. Pero tranquilo, no te estoy evaluando ahora. Ve a cambiarte los pantalones. Ahí viene la general, ahí viene. Buen día, jóvenes. Saquen, por favor, una hoja en blanco. Ponen su nombre. ¿Para qué? Está muy bien preparada para el examen, ¿verdad, Meneses? ¿Ya tocaron el timbre? ¿Desde a qué horas, güey? Ay, güey, no. Me toca con la general y no hice la tarea. No, amiga, mejor pégate un tiro. Sí. Güey, invéntale algo como que te violaron y que por eso se te olvidó hacer la tarea. ¿Sí, no? No, amiga, pero como es capaz de quererte hacer un examen ginecológico para corroborar. ¿Y por qué no hiciste la tarea? O sea... Güey, ¿no me vas a decir que te la pasaste tuiteando todo el fin de semana? O sea, no me lo puedo creer. ¿Y te llamas mi amiga? ¿Por qué? ¿Qué dije? O sea, ¿eres mi Twitter feed y no lees mis tweets? Claro que sí lo hago. Si lo hicieras, sabrías que este fin de semana estuve de shopping, ¿no? Ay, claro que sí, si vi hasta la foto de los zapatos que tuiteaste. ¿Qué zapatos, eh? ¿Cuáles zapatos? Eso fue de la semana pasada. Y te llamas mi amiga, ay, sí. Mira, bien sabes lo que te puede costar esto, Sabrina. Lo sabes, ¿no? Solo basta con un tuit mío para que toda la escuela se entere de lo zorra que eres, ¿no? Y además, cleptómana. No, Brendita, de verdad, perdóname, me equivoqué. Además, me agarras sacada de onda. Bien sabes que mis papás no me dejan sacar el celular en la iglesia. A ver, bien sabes, Sabrina, que aquí la líder del grupo soy yo. Así que si sabes lo que te conviene, no te pongas en mi contra. ¿Cómo se te ocurre, güey? Estuve ocupada. ¿Alguno de ustedes conoce a Raquel Hinojosa? Solo vino el primer día. Sigue apareciendo en mis listas, pero nunca la he visto. Interrumpo. Por supuesto que no, profesor Márquez. ¿Cómo está? Por favor, ¿en qué puedo ayudar? No es un mal momento. No, no, por supuesto que no. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, quería pedirle un favor. Mi sobrina Brenda estaba conmigo allá abajo haciendo un proyecto del semestre, de final de semestre, y quisiera pedirle que la deje entrar, porque llego tarde por mi culpa. Profesor, bueno, usted sabe que a mí no me gusta recibir a los alumnos que llegan tarde a mi clase y... ¿Y qué tal si esta vez lo hace por mí? Bueno, solo porque usted me lo pide y que sea la única vez, ¿ok? Que sea la última vez. Sí, maestra, no se preocupe. Así será. Muchas gracias, maestra. Bonita tarde. Igual.
Cuídate. ¿Destruyen esa hoja? Si lo prefieren, califico ese examen, pero quienes hayan copiado van a reprobar. Muy bien. Buenas noches, cariño. No seas ridícula, Inés. Eres una solterona. Encontramos aquí reunidos para celebrar el amor de Miguel Valtierra y Adriana Martínez. Este es un momento muy especial para todos sus amigos y familiares que han venido desde tan lejos para presenciar la culminación de este amor que a partir de hoy se convierte en algo mucho más importante. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso. No guarda rencor. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Bueno. Inés, ¿cómo estás? Soy tu hermana. Ah, hola Rita, ¿qué se te ofrece? Ay, a ti no se te quita lo propio ni siquiera conmigo, ¿verdad? Rita, estoy ocupada, ¿qué necesitas? Bueno, mira, si no quieres que nunca jamás te vuelva a llamar, está bien, ya no lo vuelvo a hacer. Ay, por favor, evítame el chantaje, ¿qué quieres? Bueno, no te hablo por mí, sino por Margarita. ¿Qué tiene la niña? ¿Le pasó algo? ¿Está bien? ¿Qué tiene? No, cálmate, cálmate. Mago está bien. Me pidió que te llamara. Pues resulta que su novio le pidió que se casara con ella. ¡Y ella aceptó! ¿Cómo que se case? A ver, espérame un momentito. ¿Tú conoces a ese muchacho? ¿A su familia? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Cálmate otra vez, cálmate. Ya está, Mago es mayor de edad. Tranquila. Aparte, su papá y yo ya conocimos al muchacho y a la familia. Ya la pidieron y todo. ¿Cómo? ¿Y hasta ahora me avisas de la pedida? Por favor. Porque fue algo, no sé, momentáneo, muy informal, ¿sabes? Lo hicieron desde Aguascalientes, lo hicieron por Skype. ¿Qué? Yo no estoy de acuerdo con eso, Rita. En realidad no conoces a su familia. ¿Cómo no sabes si son de una secta, si secuestraron a la niña, si le quieren hacer algo? Por favor, qué irresponsable. Ay, Inés, estás... pero bien paranoica, de verdad. ¡Qué horror! Oh, mira, yo te llamo porque Margarita va a venir de Aguascalientes este fin de semana y le vamos a hacer una despedida de soltera. ¿Qué te parece? Entonces me impidió que invitara a su tía favorita, simplemente. Tú sabes que a mí no me gustan esas cosas. ¡Ay, no! Por favor, ella fue muy específica, muy enfática de que por favor invitara a su queridísima tía favorita. Por favor, hazlo por ella. No soy su tía favorita, soy su única tía Rita. La única familiar que tiene además de ti y del baquetón ese de tu marido. ¿Entonces qué? Bueno, está bien. Sí voy. Pero solo por la niña, ¿eh? Ok, bueno, a ver, explícame dónde está el lugar este. Si apenas ayer estábamos saliendo, gracias. Ya lo sé, güey, pero la verdad es que Ricardo es increíble. Oye, güey, ¿y cómo lo conociste, eh? Mira, fue en una clase, él era el asistente de cátedra. La verdad, todo pasó muy rápido, nos enamoramos y por eso es la prisa por casarnos. Le ofrecieron una maestría en la India y nos queremos ir. Órale, va a ser una maestría en call centers. Ay, no seas taruga, él es botánico, mi clase era de biología. Ahora entiendo. Primero te enseñó biología y luego anatomía puerca. ¡Cállate! Aquí está mi mamá y te va a escuchar. ¡Qué pena, no! Ah, no, no, no. Yo hoy no soy tu mamá, yo hoy soy tu amiga. No vaya a ser que al rato le digas a tu papá lo que ando haciendo aquí, ¿eh? ¡Ay, no! Oye, ¿y tu tía qué onda? ¿Va a venir?
Pues a mí me dijo que se iba a venir, pero yo no lo creo. Mm. O sea, no le gustan estos lugares. Ahora entiendo por qué se quedó soltera. No, ya en serio. ¿Por qué tu tía no se ha casado? Mira, la verdad no sé y nunca me ha dado por preguntarle. Yo me imagino que se enfocó tanto en su carrera que no quiso hacer otras cosas y por eso se quedó ahí, sola. Pues, tu tía nunca ha sido de salir mucho. Yo nunca le he conocido un novio y mis papás menos. Siempre fue muy reservada. Una vez tuvo un novio, hace mucho, pero la verdad es que yo nunca le he preguntado. No, pues yo no sé por qué le tienen tan mala fe, mamá. Si mi tía es la persona más linda del mundo y la verdad me quiere muchísimo. Eso sí es cierto. Desde que Mago nació, siempre la ha querido mucho. Es como si ella hubiera proyectado su deseo de ser madre, ¿no? Con Mago. Siempre, siempre la ha querido mucho. Pero cuando Mago se fue a la universidad, Inés se volvió mucho más seca y mucho más gruñona que de costumbre. Sí, la verdad es que sí, pero miren, ya cállense, porque ahí viene. Ya llegó. Tía, qué bueno que llegaste. Gracias, gracias. Bueno, ya sabes que a mí este tipo de lugares no me gustan en lo absoluto, pero por ti, aquí estoy. Bueno, a ver, cuéntame cómo está eso de que te vas a casar. Sí, tía, la verdad es que ya me voy a casar porque le ofrecieron una maestría a Ricardo en la India y nos tenemos que ir urgentemente. ¿Cómo? No, a ver, ¿cómo que en la India? No, hija, eso está muy lejos, eso es muy peligroso, no, no me gusta nada, ¿eh? Ay, no, tía, todo va a estar bien. Aparte, yo quiero muchísimo a Ricardo, no te preocupes por nada, ¿sí? Ay, niña. Bueno, ¿y para cuándo es la boda? Bueno, tenemos pensado que se haga en un par de semanas. Va a ser una boda muy sencilla en Aguascalientes, pero de verdad espero que puedas estar conmigo, ¿sí? Ay, tía. Tú sabes que eres muy importante para mí, así que no me perdería esa boda por nada del mundo. Ay, sí, gracias, tía. Yo también te quiero muchísimo, muchísimo, mucho. Bueno, pero ya, dejemos de hablar de ti, dejemos de hablar de la dichosa boda esa, porque seguro que no quieres ver a tu tía la solterona llorando en un antro de estos, ¿verdad? Ay, no, no, tía, no, para nada. ¿Cómo crees? Bueno, ya, ve a sentarte, sí, anda. Gracias, mamá. Bueno, ¿acá? Pues salud. Buenas noches. Hola. Inés, buenas noches. Qué bueno que pudiste venir. ¿Ya conoces a Paula, la mejor amiga de Margarita? Sí, claro, Domínguez. Gusto de verla. Igualmente. ¿Qué va a tomar la señora? Señorita, una botella de agua, por favor. Cerrada, sellada, con sello de garantía. Se lava las manos, por favor, con gel antibacterial antes de servirla. A ver, ¿agua, Inés? ¿Agua? Estamos aquí para celebrar. Tómate una, por favor. No, no, tú sabes perfectamente bien que yo no tomo. Tómate una. ¿No? Solo una, ¿sí? Ándale, tía. Está bien, por ti, pero solo una. ¡Ah! ¡Bien! ¡Otro caballito! ¡Otro caballito! Sí. Yo no voy a permitir que el mentecato ese me ningunee a mí. No, no, no. Porque él primero fue mi alumno, ¿sabías? Entonces, cuando hizo el examen aquel, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Se hizo pipí los pantalones. ¡Ah! Por eso vamos a mirar ahora por los exámenes, ¿sí? Sí, sí, por los exámenes. Lleva mi tía. Esta es la segunda. Oye, como que tu tía ya está hasta la madre, ¿no? Pues ¿ya? Es que no bebe nada de alcohol y todo, le pegó no, más qué fuerte. Pena, qué pena. Ay, hermana. Yo también. Pero...
Diga. Oye, te llamo porque ayer nos quedamos muy preocupadas por ti. Te fuiste sola y no quisiste que te acompañáramos a casa ni nada. Y ahora me llaman del trabajo diciendo que ni siquiera has ido. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Si yo no he faltado en 15 años. Pues sí, pero pues no pasa nada tampoco porque faltes un día, una vez en la vida. No, Rita, pero es que a mí estas cosas no me pasan. No ha de haber sonado el despertador, pero voy para allá, por favor. Hazme ese favor y avísale a mi jefe, ¿sí? ¿Segura? Sí, segura. Bueno. Ay, ¿qué pasa? Señorita Meneses y señor Fernández, dado el ímpetu que tienen de dar rienda suelta a sus pasiones, me veré obligada a contribuir en la causa. Están los dos reprobados del curso. ¿Cómo hay personas que les gana la hormona y que no saben usar la razón? ¿Qué onda? Oye, pues como no va a venir la maestra, vamos a comer algo, ¿no? Sí, vamos. Ya es un chorro de hambre. Nos vemos temprano y ya acabamos de volar. Orden, por favor. A quien no se le esté en paz, voy a tener que bajarle 3 puntos menos en su examen final. Estoy hablando en serio. A quien no se le esté en paz, voy a empezar a reprobar gente. Así que, por favor, sáquenme una hoja. Tienen examen sorpresa. ¡A mucha risa, jovencita! Ahora sí voy a empezar a reprobar gente. Espérame. ¡Y qué bonito su dibujo, eh! Sí. Gracias, muchas gracias. Pero ese quedó más padre la imitación de la generala. No manches, le hiciste igualito. Hasta traes el chongo y el chal y todo el look y el lunar y bien padre. Discúlpame. Que te quedó bien rudo, te rifaste. Hola, soy Martín. Jiménez, sé perfectamente quién es usted. Pero claramente que se dio un golpe en la cabeza que no le permite ver quién soy. Es que por eso no sé quién eres. Por eso me estoy presentando. Soy Martín Jiménez. ¿Qué diablos está pasando? Chicas de hoy. ¿Estás bien? Sí, Sánchez. Estoy bien, muchas gracias. Ay, Sánchez. ¿Y quién se supone que eres? Porque estás muy chavita para ser maestra. Ah, ya sé quién eres. El otro día te vi en el mall. Estabas ahí comprando un vestido verde súper, súper padre. Sí, exacto. Esa soy yo. Y ahí está. Sí, es cierto. Ahí estaba. Fíjate que me recuerdas mucho a alguien que conozco, pero no te sé decir muy bien a quién. ¿Qué les parece? ¡Oh, my God! Pero mírenla, si se parece a la generala, es igual. ¡Sí, es cierto! ¡Ay, mira! ¡Ay! Salió corriendo. Señorita, permítame. Necesito que me acompañe a mi oficina. Vamos, por favor, por aquí. Vamos. ¿Qué está pasando? No. A ver, señorita, yo no sé qué está usted pensando, pero en esta escuela no aceptamos ese tipo de comportamientos. Mire que imitar a los profesores no es algo que hagamos en esta institución. No, Gerardo, es que no es lo que tú crees. No. A ver. Le voy a pedir que no le llame con el primer nombre a los profesores, por favor. Señorita... Es que sí recuerdo haberla visto aquí en la escuela, pero no recuerdo su nombre.
¿Su nombre? ¿Alguno de ustedes conoce a Raquel Hinojosa? Hinojosa. Raquel Hinojosa. ¿Hinojosa? Bueno, mire, dado que no recuerdo algún índice de mal comportamiento de su parte, la voy a dejar ir. Pero solamente con la condición de que me prometa que se va a comportar bien. ¿Sí? Y necesito mañana hablar con sus papás. Sí, profesor. Así será. Así será. Vaya a tomar sus clases. Bueno. Rita, ¿me puedes decir qué carajos me hiciste ayer? ¿De qué me hablas? A ver, ayer en la noche me llevaste a un bar lleno de hombres desnudos. Me emborrachaste y amanecí 25 años más joven. Si yo llego a saber que ir de antro te iba a hacer sentir tan bien, te hubiera llevado de antro hace mucho tiempo. No, Rita, no me estás entendiendo. Lo de los 25 años es literal. Me estás entendiendo. Me veo al espejo y estoy igual que cuando tenía 17 años. La gente no me reconoce. Tuve que fingir que soy otra persona, ¿ok? Y lo que es peor, mañana tengo que ir a la escuela con un padre o tutor. Y como tú eres la única persona que podría aparentar serlo, necesito que me ayudes. Y para tu mayor información, ayer no fue la única borrachera que he tenido en mi vida. A ver, cálmate. ¿Dónde estás? Voy por ti, ¿vale? Estoy en la escuela, ven por favor. La chava nueva es súper buen pedo. Se metió con muchas bolas al salón e imitó súper bien a la generala. Escuché que no vino a la escuela en todo el semestre. No había venido porque se fue a Europa. ¿En serio? Sí. Escuché que se fue a un bar anoche de strippers y llevó hasta su madre a la escuela. Sí, de hecho, el profesor le marcó a su oficina y le puso una cagotiza tremenda, ¿no sabes? Es una muy perra que se mira en los pantalones el maestro. ¿Quién eres y qué has hecho con mi hermana? Rita, la que te va a pedir que te calmes soy yo. Pero es que no puede ser. Es que no puede ser. Te conté desde la mañana que así amanecí. Pero es que no puede ser. Ay, te voy a llevar a un doctor. Ay, por favor, Rita. ¿Sabes lo que nos va a decir cualquier doctor si le decimos nuestra historia? Nos van a mandar a la casa de la risa. Pues vayamos a un brujo, entonces. Ay, tú sabes que no creo en esas cosas, Rita. ¿Y despertarte de 17 años, tú crees que es muy creíble? No sé qué hacer. Esta situación es desesperante. Adiós, Raquel. Nos vemos en la escuela mañana. Bye. Bye. Bueno, al menos alguien está haciendo amigos, ¿no? Pues no me queda de otra. ¿Qué querías que hiciera? Estoy más que metida en esto. Ni modo que les dijera que soy su maestra de cálculo, la que todo el mundo odia. Hasta tiene el mote de la generala. Inés, te decimos la generala desde los 10 años. No, eso no es cierto. Sí, es verdad. A ver. Verás. Por Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, trajo a su hijita. Usted me va a oír. ¿Qué diantres le están echando a las bebidas en este lugar? Sí. ¿A qué se refiere? Mire nada más cómo me dejaron. Anoche entré a este lugar como una mujer de 40 y más madura. Y miren nada más cómo amanecí. ¿Perdón? ¿Cómo lo oyó? Yo no sé exactamente lo que le ponen a las bebidas en este lugar, pero yo quiero exactamente lo mismo que le dieron a ella. We'll be right back.
receta de quitarnos años. Ajá. ¿En dónde está el bailarín al que le dicen el genio? ¿Cuál genio? Ayer en la noche hubo variedad. Y uno de los bailarines entró con una truza, con una lámpara mágica estampada. Y él decía que te podía cumplir todos los sueños realidad. ¿En dónde diablos está? Pero, señorita, ayer no hubo variedad. Yo no lo vi, Inés. Pinches bien. Aparte de borrachas locas, güey. No, man. Rita, no estoy loca. Sé perfectamente bien lo que vi. Si yo no digo que lo estés, Inés. Digo, ¿quién soy yo para hablar de sanidad en estos momentos, verdad? Estoy hablando con mi hermana mayor de 17 años en el 2014. Es que no sé qué hice para merecer esta maldición. Pues, ¿ahora sí estás loca? ¿Tú sabes cuántas mujeres darían su brazo derecho por aparentar lo que tú aparentas a los 40 y tantos? O sea... No, Rita. Si fuera yo, yo estaría más preocupada porque se fuera a acabar pronto. ¿Tú te crees que no te envidio en estos momentos? No, Rita, no para mí. Tú sabes que para mí el estar en la preparatoria fue un suplicio. Fue una etapa horrible y regresar ahorita es peor aún. Y estar lidiando con chamacos pubertos y hormonales es un martirio. Pero si tú lidias con chamacos pubertos y hormonales todos los días, porque es tu trabajo. Mira, si te pasó esto, ha de ser por una razón. Trata de mezclarte con los chavos mientras averiguas por qué estás así, ¿no? ¿Tú no ves películas o qué? Hay miles de historias de lo que te pasó. Si no fuera tan común, no habría tantas películas, ¿no? ¿Y luego qué voy a hacer con mi trabajo? Ah, yo te cubro. Sí, yo te cubro. ¿Tienes 2 segundos? Hasta 3. Tienes que mostrar mano dura con los chamacos. Se te van a subir a las barbas. Y tú tienes que dejar de usar la ropa que usabas hace 25 años. Ay, pues, ¿qué tiene? ¿Cómo vas? Aparte de que tengo uno de mis alumnos siguiéndome como perrito de mercado, pues no he podido averiguar mucho. Dale tiempo, Inés. Sé paciente. Yo ya te dije que yo me encargo de tus alumnos. Tú solo dedícate a ser un adolescente promedio. ¿No? Raquel, ¿tienes un minuto? Sí. Gracias. De nada. Creo que hemos empezado con el pie izquierdo. Pues yo soy Brenda y ellas son... Ah, López y Pérez. Digo, Sabrina y Clara. Sí, en fin. Bueno, simplemente para decirte que los chavos de esta escuela pueden ser un poco difíciles y pues para que te juntes con nosotras. Ay, sí. ¿Y por qué habría de juntarme con ustedes? Y pues porque todo el mundo nos adora. Oh, the obviously. Preferiría apagarle un cigarro en el ojo. Uy. Es broma. Me encantaría, pero ¿cómo empezamos? Porque me digas dónde conseguiste tu guardarropas. Está poca madre, ¿ves? Sí, claro, y que nos agregues. ¿A dónde? ¡Al Face! ¿Cuál Face? ¡Al Facebook! ¡Ah! Pero es que lo acabo de abrir y no me acuerdo de mi nick. Pues tienes que abrir la cuenta cuanto antes, porque sin Facebook no tienes vida. Vamos al coche. ¿A dónde? Pues al mall. ¿Cuál mole? Si te compraste tu comida para tomarle fotos, créeme que tienen unas más bonitas en el menú. Es para posear lo que me estoy comiendo. Yo no estaría presumiendo lo que me voy a comer, a menos que fuera una foto del Tom Cruise. ¿Qué? ¿Cómo que Tom Cruise? Está un poco
poco viejito, ¿no? Ay, sí, de seguro es uno de esos que ya necesita la pastillita azul. Seguro. Bueno, confesándonos sobre viejitos, a mí el que me gusta es George Clooney. Bueno, es que hay viejitos y viejitos. Clooney es un bombón. Claro. Pero Tom Cruise tiene una narizota así. Pues ustedes se pueden quedar y dar con todos los viejitos que quieran, ¿eh? Yo me quedo con mi Jamie Campbell. ¿Y cuál es ese? Es un chavo inglés que está en la de Crepúsculo, ese. Bueno, y en otras más, ¿no? Es el... ¿Qué has vivido debajo de una piedra o qué? Digamos que no salgo mucho. Bueno, pues eso va a cambiar desde ya. Empezando por tu guardarropas. Pues, ¿qué tiene de malo mi guardarropas? Nada, si no vas a una fiesta retro. Mira, usa mi celular. Bueno, pero soy nueva en esto, ¿eh? Ahí voy. Divirtiéndome con mis nuevas amigas. ¡Yupi! ¡Enviar! Bienvenida al siglo XXI. ¡Hola, amiguis! ¡Qué bueno que ya ingresaste al mundo de la tecnología! Hola, soy Dylan, soy de Beverly Hills, California, pero ahora vivo en Coapa. Soy actor, modelo y en mis ratos libres pues, adopto perritos callejeros. Baby, qué bueno que ya estás en México. Te extrañaba un montón, lindo. Eres el mejor. Sí, mi amor, yo también estoy feliz de que ya estamos más cerca. Sabes, no puedo dejar de pensar en ti. Foto, amiguis. ¿Quién eres y por qué me añadiste? No, gracias. Va a venir por mí mi mamá. Ah. O sea, que tu mamá es la maestra sustituta. Sí. Ah, ya entiendo. Entonces, la generala es tu tía. Perdón, la maestra Inés. No te preocupes. Ya sé que le dicen la generala. Debes estar muy molesta por lo que te dije el otro día, ¿no? Eso que pues, tenías un parecido a la generala. Digo, saliste corriendo del baño. Por favor, no le vayan a decir a nadie que soy su pariente, ¿sí? ¡Ay, claro que no! ¡Será nuestro secreto! ¡Pinky promise! Yes. ¡Bye! 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 ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás molesta por algo? No. Brenda, te conozco y sé que tienes algo. Que no sé, hay algo en Raquel que no me checa. Ya salió a relucir tus verdaderas intenciones. ¿Qué te traes con la chava? Ay, no sé, es que me da demasiada ternurita que no sepa nada, que no sepa cómo son las cosas. Ay, pues ha de ser
testigo de Jehová o mormona. ¿Y eso se pega? No seas bruta, Clara. Hablo de su religión. Pues que ella tiene los ojos claros. Ha de ser caucásica. ¿En serio que contigo no se puede? No sé. Pero Raquel es mi pequeño servicio a la comunidad. Así que de verdad la vamos a hacer muy popular. Ay, sí. De acuerdo. Hola, Lindsay. ¿Perdón? Lindsay. ¿Qué? ¿Qué? Lindsay Lohan. Así te andan diciendo en la escuela. ¿Pero quién es ella? No, yo me llamo Raquel. Lindsay Lohan es una actriz. ¿Viste la chica que salió en la película de Chicas Pesadas? No. Es la historia donde esta chica se vuelve popular a juntarse. No, olvídalo. No, Jiménez, evítame la pena de que vaya a tener que hacer... A ver, no imites a la generala porque me pongo chinito. Además, lo haces muy bien. No, es un muy mal hábito. Me ha traído muchos problemas. Bueno, lo sé. Oye, por cierto, me llamo Martín. No tienes que decirme Jiménez, solo Martín. Está bien, Martín. Perdóname por haber sido dura contigo. La verdad es que solamente has sido amigable. Gracias. Digo, te vi en la clase del profesor Márquez y no es que te estuviera observando. ¿Por qué no fuiste hoy a la escuela? Ah, es que Brenda y sus amigas me invitaron a comer y fuimos de compras. ¿De compras? Bueno, no es que sea metiche, pero la verdad no lo necesitas. Digo, tienes muy buen estilo. ¿De verdad? Sí. Está padre que seas tú misma, que no imites a nadie. Ya sabes, hoy en día pues, todos los chavos quieren ser como el otro, quieren ser populares, quieren aparentar algo que no son. Sí, la verdad a mí me está costando mucho trabajo identificarme con los jóvenes de hoy en día. Dímelo a mí. Digo, no soy el más popular de la escuela y después de lo que me hizo la generala, pues no tengo ganas de regresar a clases. Pues no, la verdad es que estuvo muy manchado. Me caes bien, Martín. Tú también. Oye, ¿me das tu Twitter? ¿Y ahora qué dije? No te pases conmigo, Martín. Pero Twitter es tu cuenta para yo poderte tuitear cosas y una red social. ¿Qué es eso? Ok. Esto es el Twitter. Ahora estamos en mi página. Lo único que tienes que hacer es poner tu cuenta de correo electrónico, poner una contraseña y empezar a tuitear. Es una red social. ¿En qué mundo has vivido? ¿Has estado debajo de un hoyo o qué? No, pues es que sí he escuchado de las redes sociales. Pero es que me he dado cuenta que todas mis amigas que se meten al Facebook lo hacen para buscar a sus exnovios de la prepa. Y luego nada más les trae problemas eso con sus maridos. ¿Maridos? ¿Novios de preparatoria? Bueno, sí, es que me llevo con gente mayor. Pero ya, Martín, o sea, a ver, ni siquiera entiendo esto del Facebook y ya me estás explicando esto. O sea, no. O sea, si no tienes seguidores, no tienes una vida social, pero son redes sociales. ¿Y eso es malo? De hecho, en la actualidad, si no tienes una cuenta con muchos seguidores en Twitter, pues técnicamente no tienes amigos. No. Mira, lo único que tienes que hacer es sincronizar tu cuenta de Twitter con tu teléfono al correo que acabas de dar de alta con tu contraseña y todos van a llegar a tus... Bueno, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea... No entiendo. Lo conecto a la computadora, ¿le pego o qué? Bueno, creo que este teléfono no te va a servir, pero... Martín, ¿por qué tienes todos esos celulares? ¿Te los robaste? Claro que no. Yo me dedico a arreglar celulares. ¿Pero cómo? ¿Si para eso hay que estudiar en la universidad? No es necesario. Solo es cuestión de que te metas a internet, investigues un poco y ya, arreglas tu celular. Es muy sencillo. Ahora me gano dinero haciendo eso, arreglando celulares de los compañeros de la escuela. ¡Órale! Mira, yo creo que te voy a dar uno. Te voy a regalar este teléfono. Tómalo. Sí, te lo voy a regalar. Gracias, Martín. No, de nada. Con ese teléfono ya vas a poderte sincronizar a Twitter y a tus redes sociales y vas a poder estar mandando... Pues sí, pero me vas a tener que explicar porque yo no le entiendo nada. Mira, es muy sencillo. Mira, solo tienes que poner tu cuenta de Twitter, lo que acabamos de hacer aquí en la computadora, lo pasas para acá,
pones tu contraseña, ajá, y eso es todo. Órale. Creo que tienes una notificación. Sí, tengo un seguidor, Dylan McKay. Ah, pues este también me está siguiendo en el Facebook. Ya ves, te estás haciendo popular. A ver, muchachos, ¿alguno de ustedes me puede hablar de William Shakespeare? Muy bien. No, pero sin teléfono, sin Wikipedia ni nada de eso. Guárdenos, por favor. Señorita Hinojosa, dígame. Bueno, William Shakespeare fue un dramaturgo inglés de la era victoriana. Escribió 38 obras, 154 sonetos y 2 poemas en narrativa. Se casó a los 18 años con Anne Hathaway y después de su muerte se especuló mucho sobre el tema de su sexualidad y de la legitimidad de la autoría de sus obras. Sí, Brenda, dime. A ver, es obvio que eso es puro choro. Claro. Sí. ¿Y por qué lo dices? A ver, es que no se pudo haber casado con Anne Hathaway porque Shakespeare vivió hace mucho tiempo, estamos de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Y ella, pues, se casó apenas en el 2012, que vimos la revista. Sí, la revista. ¿Y no has pensado que tal vez sean homónimas? Ay, sí. ¿Y desde cuándo las preferencias de alguien le impiden casarse? Brendita, homónimo se refiere a que es otra persona con el mismo nombre. Tocayos. Pero bueno, regresando al tema, su compañera tiene razón. Shakespeare, pues, es uno de los grandes dramaturgos de la historia y hay mucha gente que cree que él no escribió solo todas las obras, sino que como los personajes hablan tan distinto, creen que fue su grupo de teatro, junto con él, los que escribieron todas las obras. Pero bueno, de lo que les quiero hablar es de una obra en específico, que tal vez alguno de ustedes se pueden identificar con ella. Que... ¿La Noche de Reyes? En esta ocasión no, en esta ocasión va a ser La Fierecilla Domada. ¿Alguno de ustedes la conoce? No. ¿Alguien más aparte de la señorita Hinojosa? No. Bueno, La Fierecilla Domada habla de un padre que tiene 2 hijas. Y la mayor de ellas, Catalina, tiene muy mal carácter. Tiene muy mal genio. ¡Ay! Como la generala. ¡Ay, oh, no, es cierto! Pobrecita. Pero bueno, el chiste es que ella se enamora porque se da cuenta que existe una persona que le puede quitar esa armadura, ese caparazón, porque es capaz de hacer cualquier cosa por ella y por eso decide dejarse llevar por el amor. Oh, mi amor, mi amada, qué gusto te veo doblando sumisa según mi deseo, tu genio difícil, tu raro carácter avasallador. Fui domando poco a poco la fiera tan brava y hermosa, mi amada, mi amor. Desde el primer día, tus bruscas formas, tu noble osadía, me fueron al alma y el alma decía, he aquí todo un hombre, no hay otro tan fuerte, solo él lograría ser dueño de mí. Raquel, ¿estás bien? ¿Quién es Raquel? Señorita Hinojosa, ¿está bien? Muchachos, no se les olvide estudiar el capítulo 18 y 19 para mañana. Y examen semestral en 2 semanas. Estudien, por favor. Raquel, ven un momento, por favor. Necesito que platiquemos. Mira... Raquel, me preocupa tu situación. Como casi no has venido a clases en todo el semestre, pues te faltan puntos y asistencias. Pues me gustaría ayudarte. Me gustaría que no reprobaras el año y que te pudieras inscribir a la universidad el próximo año. Y si repruebas, no lo vas a poder hacer. ¿Cómo puedo obtener un crédito extra? Pues mira, yo tengo muchos exámenes que revisar la próxima semana y no sé si tal vez me ayudas a revisarlos. Te podría dar parte de esos créditos que te faltan para que puedas aprobar el año. ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, te pido de favor que no le digas nada a tus compañeros porque ya sabes cómo son, van a querer estar aquí porque se han echado flojera en el año y van a querer créditos extras y creo que tú te lo mereces, te lo has ganado. Te quiero echar la mano a ti. Ok, pues, va. Entonces, nos vemos el lunes. Te veo aquí el lunes después de clases. Ok.
Y mucha discreción, por favor. Bueno, bye. Oso en la clase de literatura. Me quiero morir. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Saliendo de mi clase de literatura. Veo que hiciste un oso, ¿eh? Nada grave. Solo recité unos sonetos. Sabes que eras muy divertida, ¿eh? Sí sabes quién soy. Creo que fuiste novio de mi amiga Brenda. Sí, así es. Digo, vivía en California, pero ahora vivo en México. No sé por qué se me hace muy conocido tu nombre. Ah, pues muy fácil. Digo, quizás has escuchado hablar de mí. Soy modelo. Bien por ti. Wow, tienes abdomen marcado. Bien por ti. Bueno, en fin, preciosa, solo quería saludarte y decirte que me caes muy bien. Ah, tú también sales muy linda en tu foto de perfil, ¿eh? Gracias. Bye. Mira, ¿por qué no fuiste el fin de semana a mi casa? Tuvimos una pijamada. Porque no me invitaste. Obvio, microbio, que sí. Ay, claro que no. ¿Checaste tu Facebook? Ay, esa cosa, pues es que sí lo chequé, pero no vi nada ahí. Sí, hasta le pusiste que sí asistirías. ¿Ves? Oh, asistir. Perdón, o sea, vi que me mandaste algo, pero no entendí qué era. Si lo pones en línea, tienes que cumplir con tu palabra, baby. Perdón, no sabía que era tan importante. Bueno, ya. Voy a hacer una fiesta hoy en mi casa. Espero puedas venir. Somos contadas, así que no puedes invitar a nadie. Te lo digo por aquí porque si lo posteo y te lo mando no apareces, ¿ok? Bye. ¡Wow! Eres lenta. Bye. Gracias. ¿Y bien? ¿Qué has aprendido? Aparte de que los muchachos de hoy no interactúan en persona, pero nada. Parece que su vida pasa a través del teléfono. Pues uno escribe una tarugada y tiene consecuencias. Además, uno no solamente se tiene que cuidar en la vida normal, sino también ahora en la vida virtual. Ahora entiendo el porqué de las fotos en los baños, ¿ves? Pero bueno, tienes que admitir que hoy en día es mucho más fácil verse bien. Digo, ya están esas aplicaciones, ¿no? Donde te puedes ver increíble con buena pompa. No, Rita. La verdad es que no me está haciendo nada fácil. Estoy haciendo amigos, cosa que jamás en la vida hubiera hecho. Me estoy volando clases. Ya no sé qué hacer para que se me quite esta maldición. No, Inés. La juventud jamás va a ser una maldición. No, pero la pubertad sí lo es. Touché. ¿Te veo al rato? No voy a poder. Tengo una fiesta en casa de Brenda, donde irán todos los chicos populares de la escuela. Bueno, buena suerte. Pero no llegues tarde. Ay, perdón. Es la costumbre. Bye. Bye. Oye, ¿y tienes hermanos o hermanas? No, soy hija única. Mis papás trabajan mucho y nunca están. ¿Y entonces la maestra sustituta qué es de ti? Es mi hermana. Mi hermana. Es hermana de una amiga de mi mamá. Es como mi tía. Ok. Oye, la verdad, qué suertudota es Brenda, ¿no? Digo, pues, tiene un chorro de galanes, dinero, y siempre es el centro de atención. Mira, si me preguntas, yo creo que me da hueva. Ese tipo de personas no me agrada. ¿Por qué? Pues es que Brenda es superficial. Al fin y al cabo, lo que hagas en la prepa, pues, no va a importar. Se lo va a llevar el tiempo. Si hiciste o no hiciste, si fuiste o viniste, no importa. Al fin y al cabo, lo que habla por ti es tu trabajo, ¿no? Desde los 14 años no le he pedido nada a mis padres. He comprado todo lo que he querido porque he trabajado. Sin embargo, Brenda, su único talento es estirar la mano y pedir dinero. Pues sí,
La verdad es que en eso tienes razón. Pero, por otro lado, lo que te pasa en la prepa se te queda para toda la vida. Miedos, inseguridades, traumas. ¿Sabes? Yo ya quiero que se acabe esta época, esta etapa de la preparatoria. Odio esta edad apestosa. Ay, Martín, ten cuidado con lo que pides, ¿eh? Que se te puede cumplir. Ojalá. Creo que ya está tu teléfono actualizado. Sí, eso parece. Oye, Martín, yo creo que vamos a tener que dejar la sesión de estudio para otro día, ¿eh? Digo, no es que te quiera correr, pero... Ahuecando el ala, porque tengo cosas que hacer. Está bien. Tengo que ir a recoger unas cosas. Ok, te veo mañana. Somos contadas, así que no puedes invitar a nadie. Sí. Digo, si te preguntas por lo de la hora, pues... Es que son unos estudios de desorden del sueño. Por eso. ¿Estudios de desorden del sueño? Sí, sí, y ya tengo prisa. Ok, está bien. Oye, pero yo te marco. Adiós. Gracias. Mira qué bien. Hola. Bueno, pues súper padre tu fiesta. Muchas gracias. ¿Y no hay problema con tus papás de que estemos aquí? No, para nada, no les importa. Se meten en el cuarto y pues no salen toda la noche. ¿Y con el alcohol y así tampoco hay problema? No, para nada. Si todo esto es de mis papás. Si vamos a tomar, prefieren que lo hagamos aquí y no en otro lado. Oye, y vi que Dylan iba a venir, pero pues no lo veo. Ah, sí. Lo que pasa que es de California. Y pues acaba de llegar y lo llamaron de urgencia de un trabajo pues, de modelaje o algo así. Órale, pues qué padre. ¿Y va a haber reconciliación? Bueno, acaba de llegar y hace mucho que no nos vemos, pero posiblemente sí. Hacen tan linda pareja. Las cosas que te dicen son increíbles. Eres la mujer más afortunada del mundo, amiga. La verdad que sí, no me puedo quejar. No es posible que haya venido solo. ¿Quién? Gerardo. Pobre Katia. ¿Hernández? Sí. Sí, Gerardo no vino con Katia. Pobre Katia. Ay, bueno, pues X, igual no pudo venir. No. X. Katia posteó unas fotos hace unas semanas de un vestido que se compró y era talla 5. ¿Y? ¡Pregnant! ¿Cómo crees? No, y eso no es todo. Hoy en la mañana posteó que estaba muy triste y que este mundo no valía la pena. No, bueno, pero es que eso no tiene nada de chistoso. Bueno. Deberían de saber sus papás, ¿no creen? Ay, ya lo deben de saber. O sea, está puesto en internet, lo sabe todo el mundo. Obvio. Pues no sé, a mí se me haría súper mala onda si ninguno habla con ella. De ser así, ella sí lo buscó. Ay, sí, por loser. Sí, total. Por venir, ¿cómo estás? Muy bien, ¿no? A ti, gracias por invitarme. No, ¿de qué? Digo, después de todo somos familia, ¿no? Además, es muy bueno tener a alguien de autoridad en una fiesta de adolescentes. Ven, vamos a bailar. No, mira, mejor llévate la botella, dales de tomar a tus amigos y yo sigo saludando. Ok. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué te pasa? Hola. Hola. ¿Sabes? Esto de las fiestas como que no es lo mío. Yo soy
es antisocial o no sé. No eres el único. La verdad es que yo no tengo mucha experiencia tampoco. ¿Pero qué dices si se ve que tú eres súper popular en la prepa? Pues es reciente, ¿eh? No te creas, la verdad es que antes no era así. ¿Antes? ¿A qué te refieres con antes? Pues sí, la verdad es que antes era muy dura y bastante sangrona. Pensaba que era generacional. Pero si eres una bebé. No estoy tan chica como crees, ¿eh? O sea, no me lo puedo creer. ¿Estás viendo? Claro que sí, ahora los patos le tiran a las escopetas. O sea, yo la hice, ¿qué hace? Pues, es zorra. Una zorra, sí, claro. Seguramente todos los chavos de la prepa andan atrás de ti como moscas sobre miel, ¿no? Pues la verdad es que no me interesan los chavos de prepa. Si eres muy guapa, inteligente, audaz, bonita. No, para. Me voy a poner roja. Te lo estoy diciendo en serio. Sería una pena que alguien como tú perdiera el tiempo andando con algún preparatoriano nada más por ser popular. Pues sí, la verdad sí. Además, a mí me interesa lo que sabe un hombre, lo que piensa, no cómo se ve. ¿Ah, sí? Claro. Quiero un hombre inteligente, refinado, que sepa de teatro, que le guste la poesía, que le guste la literatura. Tenga un trabajo estable, claro. Y que, sobre todo, me mire de manera única. ¿Qué? ¿Estás loca si crees que me voy a encargar de tus problemas, eh? ¡Es tu culpa, cabrona! ¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Déjame, cabrón! Brenda, ¿dónde vas? Voy a asegurarme de que no haya un desmadre en la casa. Bueno, chicos, no ha pasado nada. ¡Que siga la fiesta! Parezco borracho de fiesta, no pasa nada. Party. ¡Amigui! Mira, hay que tomarnos una foto para el Facebook. ¿Sonrían? Ay, amigui, esa canción me encanta. Vamos a bailar, ándale, ándale, vamos a bailar. Estamos platicando esto. Perdón, voy a bailar, ¿eh? ¿Tu bebida? Haz comín, Clara, qué poca madre. Ay, ¿estás esperando el baño? No, pero no entres porque Clara entró y vomitó y voy a buscar a Brenda para que lo limpie. Ya me tengo que ir. ¿Quieres que te lleve a tu casa? No, gracias. Traigo mi coche. ¿Te puedo seguir si quieres? Estoy bien. Gracias. Vete con cuidado. Bueno. Ah, ¿qué pasó? Hola, Martín. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te fue en tus análisis? ¿Sonrían? Bien. Supongo que ya te enteraste de la foto, ¿verdad? Sí, ya la vi. ¿Por qué no me dijiste nada? Pues no sé, yo te quería explicar. La verdad es que... Ay, Martín. Mira, está bien. No tienes por qué explicarme, no hay bronca. Me entero por los perfiles y en los muros de otras personas que estás bastante bien. Adiós. Martín. Martín, contéstame. Bueno. Meneses, Katia. Hola. Soy Raquel. Voy contigo en tu clase de inglés. Hola. Sé que es raro que esté aquí, pero me interesa ser tu amiga. Pues gracias, pero me lo pudiste haber dicho el lunes. Sí, pero no. Sentí una necesidad de hablar contigo hoy. Por eso estoy aquí. Katia, ¿estás bien? Me gritó.
ayudara a su problema. Como si me estuviera acostando con alguien más. Katia, ¿estás embarazada? ¿Con tus papás? Con mis papás. Si mi mamá se entera que estoy embarazada, me mata. Chica, te entiendo eso, pero lo más importante es que hables con tus papás. Es que no puedo. ¿Pero por qué no usaron protección? No, pero sí usamos protección. Gerardo dijo que todo estaba bien. Había buscado técnicas en internet para no embarazarme. Es que no entiendo qué salió mal. ¿Qué técnicas? Tomaba jugo de limón antes de que tuviéramos relaciones. Pero, Katia, eso es una tontería. ¿En serio? Sí. Pero ahorita ya no importa, ya no te mortifiques por eso. Ahorita tenemos que hacer algo para ayudarte. Sí. Ya busqué en internet cómo curar el embarazo. No, Katia, por favor, no vayas a hacer nada de lo que dice en el internet. Ahorita lo más importante es que hables con tus papás. Es que en serio no puedo hablar con mis papás. No, ya, es que ya decidí que voy a vender unos vestidos para pagar el aborto. Escúchame un segundo, por favor. Yo sé que te sientes sola. Presionada. Pero por favor, Katia, cuenta conmigo. Estoy aquí para ayudarte. No estás sola en esto. Que no estás sola en esto y que todo va a salir bien. Gracias. Si quieres, te puedo acompañar a hablar con tus papás para que sea más fácil para ti. ¿En serio? ¿Irías conmigo? Claro. Claro que sí, yo voy contigo. Creo que sería más fácil para ti. No te preocupes, porque vas a estar bien, ¿ok? Chicas de hoy, tururú, tururú, débiles o fuertes. Puedo creer. Inés Valdivia intentando ayudar a alguien que no sea ella misma. No sé, Rita. Obviamente sé que estas cosas pasan, pero nunca lo había tenido tan de cerca. De verdad que me siento muy mal por esta chica. ¿Lo ves? Ya vas en camino de aprender tu lección y a cada vez menos de seguir siendo un adolescente. Yo pensé que esto iba a ayudar al cambio. No, yo estoy hablando de madurar. Ya no sé qué hacer. He sido agradable con las muchachas. He sido jovial, hasta me volví popular. Imagínate, cosa que nunca hubiera hecho cuando era más joven. Pero es que no experimento ningún cambio. Quizás sea porque estás esperando el cambio. Deja que te llegue. No, aparte no se me hace justo contigo, Rita. Estás haciendo mi trabajo. No, para mí no es problema. Yo ya no tengo nadie de quien preocuparme. Mi marido está todo el día fuera de casa. Y yo me entretengo con los chavos. Te digo que hasta te ando quitando tu chamba, ¿eh? ¿Cómo crees? Yo creo que a mi papá le da un infarto desde su tumba si se enterara que sus dos hijas son maestras de preparatoria. ¿Por qué dejaste la escuela, Inés? Ay, tú sabes muy bien lo que pasó, Rita. Regresar a la facultad no era opción. Y verlos esos todos los días hubiera sido imposible para mí enfocarme en mis estudios. Pues sí, pero podrías haberte tomado un semestre, no sé, un sabático, ¿no? Y luego regresar a estudiar. Es que lo intenté, Rita, pero si hacía eso me hubieran quitado mi beca. Yo no tenía cómo me pagaran los estudios. Aparte, después de eso, pues pasó lo de papá. ¿Sabes qué? Fue muchos años.
Pensé que odiabas a todo el mundo. Pero ahora me estoy dando cuenta de que solo te odiabas a ti misma. Hola, preciosa. Hey, vi que no fuiste a la fiesta de Brenda. ¿Por qué? Pues digamos que ahorita Brenda y yo estamos pasando, pues, por un momento complicado, difícil. Pues qué bueno que no estás clavado. ¿Por? Es una zorra. ¿Pero por qué dices eso? ¿Qué fue lo que viste o te consta? La vi con otro en su fiesta. ¿Con otro? Pero, digo, yo casi conozco a todos los amigos de Brenda. ¿Con quién pudo haber sido? Gerardo Fernández. ¿Y qué fue lo que viste? Estaba buscando un baño y cuando llegué la vi, digamos que estaban indispuestos. Ya. ¿Ya se lo dijiste a alguien más? Además de a ti, a Katia, su novia. Pero por favor, no le digas a nadie que te dije. Porque eso lo contaste, ¿eh? Si sabes que eres una estúpida, ¿no? Perdón. Pues bueno, te va a costar como 500 pesos. Pero si quieres, te lo dejo en 300 pesos. 350 para que veas que soy buena onda. Bueno. ¿Vale? Sí, está así bien. Así lo hacemos. Vale. Está bien. Gracias. A ti. Bye. Bye. Hola. Hola. Oye, estoy buscando a Clara o a Sabrina. ¿Las has visto? Pues yo creo que deben estar en la cafetería. Ya. Es que estoy medio preocupada. Creo que dije algo que puede causar un malentendido con Brenda. Bueno, creo que ya lo causó. ¿Cómo se atrevió? ¿De aquí hay más? Sí, la verdad, la general así es de lo peor. ¿Sabían que en la universidad, cuando se casó el chavo que le gusta, casi se vuelve loca? ¿Literal? Más. Por eso está tan amargada. Ay, pobre. No, y lo peor es que nunca le dijo que le gustaba. ¡Oh, no! Pobre. Sí. Qué horror vivir así. Y bueno, no sé. O sea, ustedes saben lo que le hizo al pobre de Martín. Ah, ya sé. Y este Martín, la verdad es que está, pues, atrás de mí como perrito de mercado y pues solamente está esperando en qué momento me descuido para montárseme. Alguien tiene novio. Ay, no. Dilo, dilo, dilo. Dile. Martín. Dile, dime que tienes novio. Ay, no. Brenda. Eso es lo que soy para ti. ¿Un perro de mercado? No. Martín. Ay, pero miren a quién tenemos aquí. Pero si es la perra de hocico grande. Brenda, te estaba buscando. ¡Eres una perra chismosa! No le dije a nadie. Le dijiste a Dylan. Entonces el chismoso es Dylan. A ver, por si no te queda claro, mírame, mírame. Dylan y yo somos novios. ¿Lo entiendes o no? ¿Cómo le dijiste eso? ¡Eres una zorra! ¡Qué bueno que te expusimos! Inventar lo de Katia fue un golpe muy bajo. Ay, vámonos, ¿no? Que te quede muy claro que esto no se queda así, ¿vale? Bye. Te lo dije. Te dije que los adolescentes son una monserga. Pero claro, quería ser la chica popular. Hacer todo distinto a como lo había construido yo. ¿Que no entendiste nada? No debes de confiar en nadie, mucho menos entregarles tu amor. La verdad es que yo... No me vengas con eso. Si te vi, estabas encantada llamando la atención, siendo el florerito de la mesa. ¿No te acuerdas lo que dijiste de mí? Confesaste todos nuestros secretos. Estoy tan decepcionada de ti. Tienes razón. La verdad es que por primera vez en mi vida quería saber lo que se siente ser popular. Quería saber qué se siente ser el centro de atención.
Perdóname, lo siento mucho. Eres una chica plástica, una superflua, un mal remedo de 90-210. Eres un cliché. Luke Perry. ¡Qué buena zorra! ¿Qué? No, si es la generalita. ¿Luke Perry? ¿Qué dices? Luke Perry, Dylan McKay. ¿De qué hablas? ¿No te suena? No. ¿Te gustan las series viejitas, Brenda? A tu mamá le han de encantar, ¿eh? Porque pues hasta te puso Brenda. ¿Alguien de ustedes tiene a Dylan McKay como contacto? Ok, bueno, Dylan McKay, para su mayor información, es un personaje ficticio de una serie que se llama Beverly Hills 90-210. Es más o menos en la época en la que todos ustedes han de haber nacido. Bueno, pues Brenda se inventó a Dylan para sacarles información y después usarla en su contra. Cállate, no sabes lo que dices. No, no me calles. ¿Por qué no les cuentas? ¿Por qué no les cuentas? ¡Diles, Brenda! ¡Diles! Cuéntales cómo has manipulado a todas y cada una de tus compañeras para ser la líder, para quitarles a sus novios, para inventar toda clase de chismes, lanzar la piedra y después esconder la mano. ¿Es cierto eso, Brenda? Sabrina, yo... Puede que a mí me guste un profesor, sí, y daría todo por dármelo. He hablado mal de mi familia a sus espaldas, pero jamás en la vida, por lo menos, no manipulo a mis amigas. No me tiro a sus novios. ¿Sabes una cosa? Vete con mucho cuidado. Me enteré por ahí que Gerardo está investigando en internet cómo se cura la clamidia. Es ti, di, asco mil. Vámonos, Clara. Qué horror, Brenda. Hola, ¿puedo pasar? Adelante, pasa, te estaba esperando. Cierra, por favor. ¿Estás bien? Tienes cara como si hubieras matado el gato de alguien. No, profe, perdón, es que no he tenido un buen día. Es por lo de Brenda. ¿Cómo lo sabes? Toda la escuela lo sabe, habría que ser sordo para no enterarse. Pero relájate, tú eres mucho mejor que ellas, no te dejes llevar por chismes de internet. Pues es que por un momento llegué a pensar que sí eran mis amigas. La definición de amiga hoy en día cambia cada 5 minutos, ¿sabes? O sea, todos los jóvenes están buscando lo inmediato y no piensan en tener planes a futuro. Que lo digas. Es más, ve nada más el internet. Todo el mundo está buscando lo inmediato, está buscando a qué seguir, qué criticar, de qué burlarse, hasta qué defender y ni siquiera saben qué es. Los videos virales no son más que otra forma de bullying. Pero eso sí, bien que retuitean el video de la caída de Edgar al lado de una foto que dice no al bullying. Exacto. ¿Ahora entiendes por qué te digo que tú eres distinta a las demás? ¿Que eres mejor? Gracias, profe, pero de verdad no tiene por qué adularme. No lo digo por adularte. Lo digo porque es verdad. Tú no eres una niña como ellas. Tú eres una mujer inteligente, guapa, valiente. Atrevida. Que sabe lo que quiere. Diciendo al pasillo que quería estar conmigo solita, romántica. No, pero es que no es correcto. No es correcto. El amor siempre es correcto, mi vida. Ven, ven. Adiós. Brenda no es tu sobrina. Sí, claro. Si no, no hubiera subido esa foto ni hubiera dicho esas cosas entre nosotros. Ella está celosa porque pasó algo entre ustedes. Mira, zorrita, tú te vas a callar. No vas a decir nada de lo de Brenda, ni de lo que va a pasar ahorita. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Déjala! Estoy grabando, carnal. Vente.
Te va a ir muy mal conmigo, cállate, lárgate, dame ese teléfono. No, al que te va a ir mal es a ti, es que mejor quédate calladito, carnal, porque aquí está grabado todo. Y si sigues de chismoso y haciendo tus babosadas, se los voy a enseñar este video a todos los que están aquí en la escuela. Y ahora vamos a hacer esto. Mañana vas a pedir tu renuncia, imbécil. Y si le haces algo a Raquel o cualquier otra chica de esta escuela, todo el mundo se va a enterar qué es lo que haces. ¿Me entendiste? ¿Estás bien? Sí, Martín. Y a ver si entiendes que no significa no. Gracias por ayudarme. No tienes por qué agradecerme, no es nada. No, la verdad me siento re mal contigo por haberte lastimado. Todo lo que dije no lo sentía. Fui una estúpida que se dejó llevar por todas esas niñas. No te preocupes, lo entiendo. ¿Me entiendes? Sí. Digo, no sé qué hubiera hecho yo en tu lugar si estuviera en la misma situación. Pero hay algo que no me has dicho, ¿verdad? No has sido completamente honesta conmigo. ¿Tienes algo que decirme? Pues la verdad no he sido honesta contigo. No me llamo Raquel Hinojosa. Lo sé. Raquel era mi amiga. La trataban muy mal en la escuela y se nos fue. Ay, no. ¿Cómo crees? ¿Se mató? No, se nos fue con Alep. Le gustaba mucho el reggaetón. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Porque te amo, Inés. Te he amado toda la vida, desde hace mucho tiempo. Te amo. No entiendo. Espérate, ¿qué pasa? ¿Cómo es que me amas y cómo es que sabes mi nombre? Mira. ¿Ves esta foto? Eres tú. Es una foto antigua. Y ese que está ahí es mi papá, Alan Jiménez. Él me platicaba mucho de sus amigos de la prepa. Me decía que se llevaba muy bien contigo y que le dejaste de hablar cuando se comprometió con mi madre. Desde que te vi en esta foto, me enamoré a primera vista. Te amo, Inés. Siempre lo he hecho y por eso me metí a esta escuela. Porque sabía que dabas clases ahí. Y un día, de repente, apareces otra vez siendo joven, diciendo que te llamas Raquel. Me puse a investigar, así que hablé con tu tía, tu hermana. Me contó lo del genio. Y después de todo el drama que pasó el día de hoy, tuve miedo de que salieras huyendo y ya no aparecieras. Por eso tenía que decírtelo. Tenía que decirte que yo encontré al genio. ¿Qué? ¿Dónde está? En un bar que se llama Las Mil y Una Noches, a 3 cuadras de aquí. Me tengo que ir. Inés. No puede estar aquí. No se admiten menores de edad. Son unos mentirosos. Me dijeron que no había variedad y que no había ningún genio. Lo siento, pero no se aceptan devoluciones. ¿Por qué me hiciste esto? Tú te lo hiciste sola. Yo solamente te di la oportunidad de que pidieras lo que quisieras. Estaba siendo sarcástica. ¿Lo estaba haciendo? ¿O realmente lo deseabas? Como te dije, no puedo revertir este deseo. Sin embargo, puedo otorgarte otro. Si es que tu corazón realmente lo desea. ¡Jiménez! ¿Qué pasó? ¿Funcionó? Sí. Ya recuperé todo lo que había perdido. O sea que vas a regresar a dar clases. Sí. Pero primero tenemos que graduarnos. Después tenemos que ir a la universidad. Luego podríamos casarnos. Y después formar una familia. Pero ya no me vas a obligar a hacer del baño lugares públicos, ¿verdad? Solía ser implacable con mis alumnos,
exigirles de más y después presionarlos aún más. Pero nunca me imaginé que la vida me dejaría acreditar mi propio extraordinario después de la segunda vuelta. Mantente informado de nuestros superestrenos que tendremos cada semana.